Hola, muy buenas tardes. Soy el doctor Carlos Daniel Custodio García y siguiendo con el curso de radiología básica, ahora veremos la radiografía de abdomen. Esta por excelencia se toma en decúbito supino y la incidencia del rayo es antero-posterior. Las indicaciones para este estudio son variadas y generalmente involucran malestares de los órganos abdominales y pélvicos o traumatismos. Algunos ejemplos que tenemos son la obstrucción intestinal, perforación de órganos, cólico nefrítico, balas o cuerpos extraños y abdomen agudo. El complemento de esta radiografía es la anteroposterior de pie, sirviéndonos para evaluar las estructuras óseas, principalmente la columna, para ver curvaturas en esta, como es la escoliosis, la movilidad de órganos y la presencia de niveles hidroaéreos que nos podrían indicar oclusión intestinal. El otro complemento para la radiografía de abdomen es la de cúbito lateral izquierdo con rayo horizontal para ver la presencia de líquido o aire en cavidad peritoneal. Hay varios puntos a evaluar y si en una sistematización al igual que lo hacemos en el tórax podemos eh, tener varios. El primero es la técnica. Nuestra ficha técnica debe de encontrarse en la parte superior derecha de la radiografía y debe incluir el nombre, el sexo del paciente y el número de seguridad social en caso de que aplique. La región anatómica a evaluar pues, va a ser el abdomen y el tipo de estudio es una radiografía anteroposterior en decúbito supino. El centraje, la rotación y la exposición también deben de ser evaluados. La rotación la podemos ver en las estructuras óseas que no se encuentran rotadas y la técnica va desde la, en la base del diafragma hasta la sínfisis del pubis. Los otros aspectos a evaluar en orden son los tejidos blandos, las bandas preperitoneales y el psoas. Para ello debemos de dominar las densidades radiográficas que vimos en el video pasado. Vamos a iniciar con cada uno de los puntos. Primero la densidad. Los tejidos blandos se les va a evaluar su densidad, la presencia de artefactos y su simetría. Aquí, por ejemplo, podemos observar que en los tejidos blandos se ven múltiples imágenes radioopacas, de morfología ovalada, de bordes regulares, bien definidos. Estas se encuentran en el espesor de los músculos y son consecuencia de granulomas en los tejidos blandos, generalmente por la inyección de sustancias solosas que el cuerpo llega a calcificar porque no se absorben adecuadamente. El siguiente punto a evaluar son las bandas preperitoneales. Las podemos observar en la primera imagen de la radiografía antero-posterior en decúbito y van bajando por la parte lateral, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. La banda preperitoneal es el límite de la cavidad peritoneal de ca en cada uno de los lados. La parte superior está delimitada por el diafragma y la parte inferior por la pelvis. Entonces podemos observar aquí... Esta línea grasa que corresponde a la banda preperitoneal y del lado contralateral la observamos también igualmente. Son visibles a partir de los dos años y también vamos a evaluar su simetría o la ausencia de estas que pueden indicar un proceso inflamatorio. En la segunda imagen podemos observar que las bandas preperitoneales no son simétricas debido a una tumoración o una radiopacidad de bordes regulares, bien definidos, que desplaza la banda preperitoneal izquierda hacia el, hacia el lateral. Entonces debe de investigarse porque podría ser un tumor. El cuarto punto a evaluar es el psoas. Es un músculo muy importante que se encuentra en la parte posterior del abdomen, en el retroperitoneo. Es visible hasta en el 60% de los pacientes y al igual que las bandas preperitoneales las vamos, lo vamos a observar como una línea radiotransparente debido a su densidad grasa que va bajando tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Pueden no estar presentes ya que solo es visible en el 60% de los pacientes pero cuando está asociado, por ejemplo, a la presencia de líquido libre o centralización de asas intestinales, nos puede dar pie a pensar que existe un proceso inflamatorio o infeccioso de alguno de los componentes abdominales. Entonces se le va a evaluar su densidad y su simetría. Si está presente de un lado y no del otro, ahí sí debemos de pensar que está ocurriendo una situación patológica. Los siguientes puntos a evaluar son las estructuras óseas, el hígado y vaso y riñones, es decir, de los tejidos blandos que correspondían a los tejidos blandos en sí, las bandas preperitoneales y el músculo psoas, nos pasamos a las estructuras óseas y posteriormente los órganos sólidos como son el hígado, el vaso y los riñones. Entonces dentro de las estructuras óseas vamos a evaluar su mineralización, cuando se observan poco densos podemos estar ante un caso de osteoporosis, la solución de continuidad o presencia de factura, la presencia de tumores óseos y la simetría tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Aquí, por ejemplo, en esta radiografía anteroposterior de abdomen, podemos identificar en la cadera derecha la presencia de una prótesis de cadera que se observa de una densidad superior a la del hueso, la presencia de clavos. En la cápsula y la pérdida de la continuidad ósea del fémur del lado correspondiente. El siguiente punto de evaluar pues son los órganos sólidos. El primero que observamos notoriamente en todas las radiografías de abdomen es el hígado. A este le vamos a evaluar su densidad y la presencia de datos de patomegalia, como son la elevación del hemidiafragma del lado derecho depresión de la flexura hepática, depresión del riñón derecho, es decir, lo vamos a ver más bajo, desplazamiento de la banda preperitoneal del lado derecho y pérdida de la concavidad. Normalmente tiene una forma cóncava y cuando ésta se ve aplanada y aumentada de tamaño da un dato de patomegalia que podemos observar por la radiografía de abdomen. Es importante evaluar también la presencia de tumoraciones o cambios en la densidad. Por ejemplo, cuando un paciente tiene aire en la vía biliar, vamos a poder observar la presencia de este en la radiografía de abdomen. El siguiente punto a evaluar son los, es el vaso. Este órgano se encuentra del lado izquierdo del abdomen, tiene una densidad similar a la del hígado, ya que ambos están compuestos en su mayoría por agua lo podemos delimitar solo en el 50 bueno en el 40 al 50 de los pacientes y en la gran mayoría pues no se va a observar los datos que nos pueden indicar que el vaso está aumentado de tamaño es que su borde inferior es decir el polo inferior este no rebase más de 1.5 centímetros del borde inferior de la costilla número 12 entonces vamos a medir la diferencia entre la última costilla y el borde inferior de este, y si mide más de 1.5 nos da un dato de esplenomegalia. El siguiente punto a evaluar son los riñones. Estos se van a observar de, un, de una densidad agua, pero va a ser un poco menor a la del hígado, ya que estos se encuentran en el retroperitoneo. Entonces el rayo o el las va a venir un poco más atenuado. Igual los vamos a observar de morfología como en frijol tanto del lado derecho, aquí lo podemos observar, como del lado izquierdo. En este caso podemos observar en el parénquima renal la presencia de una imagen de morfología ovalada, de bordes regulares, bien definidos. Su densidad es similar a la del hueso, es decir, es una densidad casio en el polo inferior del riñón izquierdo. Y pues el diagnóstico pudiera corresponder a una litiasis renal. ¿Qué les vamos a evaluar? La densidad su tamaño que debe de ser no mayor a 3 y medio cuerpos vertebrales, los cuerpos vertebrales los vamos a, están al lado para referencia de esto, entonces aquí tenemos 1, 2, 3 y medio. Entonces no debe de medir más de esto. Están localizados aproximadamente a la altura de T11 y T12 hasta L3. Los últimos puntos para evaluar para completar nuestra Evaluación de todo el abdomen es la cavidad pélvica y la distribución del gas intestinal. La cavidad pélvica generalmente está ocupada por el recto sigmoides o la vejiga y también en el caso de las mujeres el útero. Entonces podemos observar en ocasiones densidades anormales como un dispositivo intrauterino que va a tener una densidad de metal, la presencia de líquido libre, tumoraciones o afecciones de la vejiga, como pueden ser una cistitis enfisematosa, en el que la vejiga la vamos a observar con presencia de aire. Entonces es importante identificar todos estos datos para pensar en qué estudio se le va a solicitar al paciente o la, debido a las causas por las que viene el paciente. Si viene por dolor abdominal bajo y vemos una tumoración, le podemos solicitar un ultrasonido de región pélvica para ver si la paciente tiene miomatosis o algún tumor a ese nivel. El último punto a evaluar es la distribución del gas intestinal. Normalmente este se debe encontrar en el estómago y en el intestino grueso, en su porción ascendente, transversa, descendente, sigmoidea y en el recto. Aunque también en los menores de dos años, debido a la aerofagia que producen, cuando ellos comen, también se pueden encontrar en el intestino delgado. Gas fuera de estos lugares se consideran anormales. También, cuando el gas se encuentra centralizado, principalmente si se observa un patrón de intestino delgado como el que se ve aquí, en el que se ven las válvulas coniventes, características es que el paciente está teniendo una patología. También la presencia de niveles hidroaéreos cuando observamos una radiografía de pie o la centralización de asas. El aire en la cavidad pélvica normalmente corresponde al. Al colon sigmoides. Sin embargo, la vejiga también puede presentar aire en casos de cistitis enfisematosa. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de evaluar en qué órgano estamos observando el gas, ya que también lo podemos observar, por ejemplo, lo habíamos mencionado antes, en el hígado o lo podemos observar en los riñones, en una nefritis enfisematosa. En ver este tipo de patrón fuera de su distribución normal es necesario pedirle otros estudios al paciente, como son la tomografía. Entonces, espero les haya servido esta clase rápida de radiografía de abdomen para reforzar conocimientos. Si te quedaron dudas, comentarios, déjalos abajo para estárselos respondiendo lo antes posible. Muchas gracias y hasta la próxima.